Excelente día para cada uno de ustedes que nos observan a través de esta pantalla. Bienvenidos a este corto video donde abordaremos una temática súper importante de gran relevancia en la academia hoy día y es sobre las normas APA. Esta ponencia está creada por la docente y magíster Belén Coroma Quintero, el especialista Hilbert Jaime Carrascal y quien les habla el administrador de empresas Gabriel David Camacho Murillo. En conjunto con los compañeros mencionados anteriormente, tomamos la decisión de indagar sobre un tema muy importante y de gran relevancia, y es la norma APA. Por ello, nuestra ponencia se titula El estilo APA en la academia, oportunidades y desafíos en su adopción. Como ustedes bien saben, me imagino, eh, que quizás los que nos están viendo en estos momentos son docentes y estudiantes, y ustedes mismos pueden dar fe de que hablar de norma APA se ha convertido en los estudiantes en un reto, se ha convertido en algo eh, no bueno desde el punto de vista académico. Quizás muchos estudiantes dicen, ¿para qué la norma APA, eh, el objetivo de la norma APA lo que ha hecho es venirnos a perjudicar o no está aportando nada. Y realmente es todo lo contrario. La finalidad de la norma APA lo que ha venido a hacer es ayudar al estudiante, sintetizar al estudiante en aras de que él presente las cosas de una mejor manera. Por ello, dentro, en el marco de esta investigación, nuestro propósito es determinar los desafíos y, e identificar las oportunidades que permite la norma APA o eh, los desafíos en la adopción de la misma, ya que si nos vamos al manual de la norma APA, evidentemente la norma APA lo que busca en el estudiante y en la academia y en cada una de las instituciones es promover la excelencia en la escritura, es guardar la integridad académica, es promover la originalidad. Y desde el punto de vista estudiantil, quizás nos hemos resistido un poco a esta metodología, nos hemos resistido a lo que la norma APA nos dice. Claramente, todo esto preocupa a la comunidad académica, preocupa a los docentes, preocupa a las instituciones y existen diversas razones por las que quizás los estudiantes son un poco reácidos frente a esta normatividad, a esta norma, a este estilo. Que lo que busca, evidentemente, es el bienestar de toda la comunidad y eh, promover el respeto intelectual. Es por ello que, en aras de poder determinar eso que queremos, hemos planteado un objetivo general que es muy claro: y es determinar las oportunidades y desafíos asociados a la adopción del estilo en estudiantes de cuarto y quinto semestre. Durante el primer periodo académico del año 2024 en la Universidad Francisco de Paula Santander Sección Alocaña para la propuesta de estrategias efectivas que mejoren la incorporación del estilo APA en la producción académica de los estudiantes. En aras de dar cumplimiento con este objetivo general, nosotros como investigadores nos hemos propuesto realizar un diagnóstico sobre las prácticas actuales de adopción por parte de los estudiantes. Asimismo, eh, planeamos analizar los desafíos a los que se enfrentan los estudiantes en el proceso de adopción del estilo APA y posteriormente, y de acuerdo con los resultados obtenidos de esa investigación, se plantea eh, promover estrategias académicas ideales para la adopción del estilo APA. Todo esto en el marco de promover en la comunidad académica eh, amor hacia la norma APA, amor hacia la excelencia en escritura, eh, amor hacia la integridad eh, académica, que es lo más importante y lo que se busca en cada uno de los profesionales actualmente, ¿cierto? Ahora bien, dentro de nuestra metodología de investigación que se va a utilizar eh, para llevar a cabo Dicha investigación hemos tomado como investigación eh, que va a ser de carácter descriptiva con un tipo de forma cualitativa. Esta investigación evidentemente lo que busca es describir cuáles son esos desafíos y cuáles son esas oportunidades a las que se enfrenta evidentemente el estudiante al momento de adoptar y de apropiarse de las normas SAPA algo muy importante eh, dentro de los resultados que nosotros estamos planteando que si bien es cierto la investigación aún no se ha puesto en marcha ya que la población con la que se planea trabajar son los estudiantes del el primer periodo académico en el año 2024 de la UFPCO aún así nosotros hemos creado ciertas hipótesis de cuáles son esas prácticas de cuáles son esos desafíos y cuáles son esas causas de esos desafíos y cuáles son esas estrategias con las que se pueden contrarrestar cada una de esas causas, evidentemente, que se han identificado. Una de las principales prácticas que nosotros, a modo de hipótesis, creemos que están haciendo los estudiantes, no simplemente porque lo imaginemos, sino porque lo hemos experimentado desde el aula de clase, es que los estudiantes evidentemente están usando Word. No obstante, están omitiendo las funciones de cada una de sus secciones. Esto genera un desafío en los mismos y es que esto genera dificultad al momento de configurar los documentos en la norma APA. Y creemos que la causa directa de esta dificultad claramente es la falta de habilidades en el uso de Word. Y en aras de contrarrestar esta causa y darle fin a este desafío que tienen los estudiantes, el objetivo es ofrecer talleres eh, en formación de Word centrados en las necesidades del de formato APA. Nosotros como investigadores y después de tanta experiencia en el manejo de estudiantes, en el manejo de la norma APA, hemos conciliado en que evidentemente... Word está demasiado asociado a la norma APA. Si el estudiante desea en realidad aprender norma APA, realmente primero tiene que aprender Word, porque eh, está, le estamos enseñando algo que quizás eh, ellos no saben dominar. Primero lo que tienen que hacer es dominar Word. Otra de las problemáticas que nosotros hemos identificado, evidentemente, es que están, otra de las prácticas, perdón, es que los estudiantes están leyendo las guías. No obstante, uno de los desafíos a los que se enfrentan es la falta de comprensión eh, real de la norma APA por medio de esas guías. Y una de las posibles causas es que esas guías están mal estructuradas, son guías instructivas totalmente ineficientes, quizás mucho texto, nada amigable con la lectura de los jóvenes. Y una de las posibles estrategias es crear guías instructivas que ilustren eh, ejemplos en Word de manera concreta, que también se creen tutoriales institucionales eh, que reafirmen cómo se debe aplicar la norma APA en un documento en Word. Finalmente, otra de las prácticas que consideramos que pueden estar realizando los estudiantes es participar en talleres eh, académicos sobre norma APA. Pero uno de los desafíos a los que se enfrentan los mismos es la dificultad para aplicar esos conceptos abstractos de la norma APA recibidos dentro de la capacitación. Y una de las posibles causas eh, que consideramos de esa dificultad es que esas capacitaciones están siendo enfocadas no simplemente dentro de la institución, sino a nivel nacional. Esas capacitaciones se enfocan en el qué en lugar del cómo. Eh, y una de las estrategias claramente está para contrarrestar ese tipo de capacitaciones es realizar claramente capacitaciones totalmente prácticas que se centren en la aplicación con ejemplos concretos. Finalmente, dentro de la conclusión que nosotros abarcamos, eh, consideramos que es importante llevar a cabo esta investigación ya que constituye un paso fundamental hacia la excelencia en la académica. La norma APA, eh, aparte de que promueve eh, la, pres, la presentación correcta eh, de documentos, promueve que los estudiantes hablen y escriban de manera clara, precisa, concisa y organizada, algo que es un poco difícil de encontrar en los estudiantes, pero que queremos que los estudiantes se formen como profesionales idóneos y logren alcanzar la meta y el objetivo de la norma APA. De verdad que les agradecemos demasiado por habernos escuchado, y esperamos que se sumen a esta investigación y que les haya encantado la misma. Nos despedimos con ustedes, Gabriel Camacho.